Cuando hablamos de encarcelados, la mayoría de las personas los conoce o al menos los ha comido. En esta ocasión los haremos como artesanalmente lo han hecho nuestros abuelos, pero con una combinación diferente. Ingredientes: aceite, fresas, harina, chocolate derretido, queso, ajonjolí y galletas de soda. Preparación. Primero arreglamos la harina. Debe quedar condensada con el agua. Revolvemos hasta que dé este punto para que pueda cubrir muy bien las galletas. Cuando la harina esté lista, ponemos a calentar el aceite porque debe estar con buena temperatura. Ahora sí, armemos nuestros encarcelados. Untamos el chocolate derretido sobre una parte de la galleta. Le esparcimos el ajonjolí. Esto para que le dé más consistencia al chocolate y un rico sabor. Le ponemos la fresa, que debe estar cortada en tajadas delgadas. Sobreponemos el queso en cuadrito y adicionamos más chocolate para que sostenga la otra galleta. Ya con el encarcelado montado, accedemos a meterlo en la colada de harina y cubrirlo muy bien. Y ahora sí, al aceite bien caliente. A disfrutar esta rica preparación. Ahora sabemos que podemos encarcelar cualquier fruta o aderezo que deseemos. La idea es que los hagan en casa y los disfruten.